Hola y bienvenidos a todos a un nuevo vídeo de Final Fantasy XIV, y esta vez lo que os traigo es mi análisis personal del tráiler de Endwalker. Este tráiler fue publicado durante la Keynote que ocurrió durante la madrugada del viernes al sábado este fin de semana. Esto ocurrió durante el Fan Festival y de hecho tenéis un vídeo en el que comento de forma detallada el resumen de las cosas que han anunciado durante dicha Keynote, que son las novedades que sabemos, o sea, las cosas nuevas que sabemos para la siguiente expansión. En este tráiler quiero centrarme un poco en explicar las cosas que se ven. Aún así voy a advertir antes de nada de que este tráiler contiene contenido que puede resultar bastante spoiler para aquellos que estáis jugando la historia de Shadowbringers en estos momentos o que no habéis acabado hasta la última main escenario quest de Shadowbringers, ya que gran parte de las cosas que se ven durante este tráiler son relativas a cosas que ocurren en los parches siguientes a Shadowbringers, es decir, especialmente en la 5.4 y en la 5.5. Dicho esto, vamos a comenzar y os voy a ir explicando paso a paso qué cosas son las que se ven durante el tráiler. Peggy 16. Durante esta primera parte del tráiler, lo primero que vamos a ver es algo que ya conocíamos, algo que ya habíamos visto inicialmente, ya que la primera parte del tráiler coincide exactamente con lo que ya habíamos visto en el teaser que nos habían publicado ya hace unos meses. De todas formas, vais a notar, si os fijáis en la música, que hay ya ligeros cambios, ya que cuando vayamos a la parte en la que está Alisae peleando con determinados monstruos que se veía en el teaser original, la música ya cambia a partir de ese momento. Bueno, aquí vemos a Erzia en llamas y nos va a llevar hacia la zona que ya conocíamos del teaser que publicaron con anterioridad. De hecho, si no estoy equivocado, también han cambiado algunas de las animaciones que se ve en este momento. Habría que compararlo frame por frame, pero creo que sí que se ha modificado algunas de las cosas en esta misma escena. Aunque probablemente esa de la sensación por el tema de la música. Y ahora es cuando va a empezar el Festival de las Pausas, a partir de que acabe esta parte del tráiler, que es la parte que ya conocíamos, ya que vamos a empezar a ver cositas. Y aquí van a venir cositas que voy a hacer referencia a la última mazmorra de Shadowbringers. Bueno, hay que esperar a que se levante Alisae. Vale, esto que estáis viendo aquí, a ver si podemos sacar una buena parada. Vale, está esto. Vale, estos bichos que estáis viendo aquí, realmente cuando hicisteis la última parte, la mazmorra de Amaurot, pues en esta mazmorra los enemigos a los que os enfrentáis son todos los que estáis viendo aquí. Como veis ahora mismo, están por Eorzea causando la misma destrucción que visteis en The Final Days of Amaurot. Entonces, el tema es que esto teóricamente es lo que está trayendo Zandaniel. ¿Qué ocurre? Que yo teóricamente entiendo que esto realmente es algo que siempre, esto es un problema que siempre ha estado y que simplemente la invocación de Zodiark y la invocación de Hidaelyn es algo que ha impedido que esto... Bueno, la invocación de Hidaelyn estaba para impedir las cosas que estaba haciendo Zodiark en cuanto a tema de todo, que todo fuese igual, el tema de exigir sacrificios y todo esto, un poco viene en parte de eso, porque los Amaurotinos querían, una parte de ellos, librarse del control que imponía Zodiark. Pero Zodiark se invocó precisamente para luchar o combatir o evitar que esto que está ocurriendo esté ocurriendo. Y en estos momentos esto está completamente desatado por todo Eorzea, causando la destrucción, ya que el objetivo teórico de... Bueno, el objetivo teórico no, el objetivo declarado de Zandaniel es destruir esta estrella, es destruirlo todo completamente. El caso es que en estos primeros momentos vamos a ver otra aparición bastante espectacular. Este dragón, para aquellos que penséis que es Tiamat, no es Tiamat, es otro de los hijos de Midgard Sorm. Este en concreto es Birtra, que creo que en el juego no ha tenido aparición hasta este momento, hasta este tráiler por ahora, y que no me extrañaría que en el parche 5.55, en la segunda parte de la main scenario quest, veamos por primera vez a este dragón en acción dentro del juego. Bueno, ahora nos llevan a otra parte que sí que ya conocíamos del tráiler, donde está Zandaniel, y se va a subir
hasta el trono en donde está Thanos con su nueva arma, solo que el arma, si os fijáis, con respecto al teaser original, está cambiada de posición. Antes estaba de otra forma y ahora está como apoyada hacia abajo. Solo que vais a ver en dónde hace el corte exactamente. El corte justo lo hace cuando la cámara va a girar sobre el trono y justo cuando se vería, iba a ver el arma que iba a empuñar, pues no se llega a ver y nos pasan a esta escena entre Uriangir y Thancred. Vale, aquí es donde viene otra de las grandes sorpresas. Esto ya lo comentaba yo en el vídeo de la Keynote, que esto sí que no me lo esperaba, viajar a Old Sarlacc. De hecho, ahora mismo ya no me extraña tanto realmente, porque a mí me faltaban dos quests por acabar de la Main Scenario Quest, ya que yo la Main Scenario Quest solo la había jugado hasta el punto de realizar la mazmorra, acabar la mazmorra, y no había continuado a partir de este punto. Old Sarlacc, como estaba comentando en el vídeo de la Keynote, es la localización original de los Sarlacc, que básicamente son sabios que están allí, pues son pensadores, son gente que se dedica a razonar, a pensar y también a tener sus propias bibliotecas y tienen un amplio conocimiento acerca de cómo funciona el mundo, ya que se dedican muchísimo al estudio de cómo es el mundo. ¿Y qué ocurre con esto? Pues que esta vez se va a ir hacia allá para pedirles, de hecho, ayuda, realmente, porque es una de las últimas cosas que comenta Krile, que va a viajar a Old Sarlacc para pedir ayuda o intervención por parte de ellos, ya que ellos originalmente se negaron a intervenir en el conflicto entre el Imperio y Eorzea, ya que era algo que para ellos no estaba, pues no tenía nada que ver con ellos. Y en este caso, como realmente, a ver, tiene sentido realmente ir a pedirles ayuda porque realmente estamos hablando de que el mundo puede acabar yéndose completamente. Pero no, de todas formas, la filosofía que tienen de ellos es que si eso tiene que pasar, ha de pasar. Y entonces realmente no sé hasta qué punto será posible que se les llegue a convencer. Pero lo que sí que está claro es que la ciudad la vamos a visitar y va a ser nuestra ciudad principal. De hecho, aquí la vamos a ver en todo su esplendor, en esta cinemática. Recordad que lo que se ve en la cinemática cambia luego bastante con respecto a cómo se verá luego la ciudad con el juego. Recordad, por ejemplo, cómo se veía Kugane en el tráiler de Stormblood y cómo es Kugane en realidad. Que no es que sea Kugane cutre, precisamente, pero va a haber diferencias. Bueno, aquí tenemos la Etherita para teleportarnos y nos llevan a una biblioteca en donde va a estar Grajatia leyendo un libro comentando que hay bastantes secretos de esta estrella que no se llegaban a conocer hasta este momento. Y aquí hay otro detalle importante. Este señor que estáis viendo aquí, bueno, ahora sí lo pauso correctamente porque aquí estáis tola. Esto sería el momento en el que se les pide intervención, o al menos parece ser que es Istola quien llega a pedir intervención, cuando en realidad, según lo que te cuenta, la Main Scenario Quest en el parche 5.5, en la primera parte, es que va a ir Krile. Esto probablemente sea un segundo intento después de que le hayan dado la negativa a Krile. Probablemente a Krile no le van a dar una respuesta afirmativa y en este caso va a volver a insistir Istola. Quiero pensar que es eso, porque realmente estaría muy bien que en este momento hubieran metido a Krile en este lugar, porque realmente pinta bastante más aquí que lo que es Istola. A mí no me disgusta para nada ver a Istola, obviamente, pero hubiera molado ver a Krile. De hecho, Krile, si no estoy equivocado, en ninguno de los trailers del juego ha aparecido. Krile hace su primera aparición en Heavensward en el parche 3.1, si mal no recuerdo, y hubiera estado bien pues tener el detalle de al menos mostrarla en esta cutscene, o al menos que Istola no estuviese sola y estuviesen las dos en este caso. Pero no es el caso. Y este señor que estáis viendo aquí es el padre de Alfinaut y Alisaie, y es también el hijo de Louis Wax, que no sabré si los podré decir correctamente. Ahora mismo no me acuerdo correctamente el nombre, más que no me acuerdo, más bien es bastante complicado de pronunciar, y lo voy a evitar decir, es algo así como Lauchpaunt o algo así, pero no estoy seguro del todo, así que vamos a evitar dar un poco más de detalle acerca del nombre. Pero es el padre de Alfinaut y Alisaie, y el hijo de Louis Aux. Sabéis que Louis Aux es el abuelo de los dos gemelos, que os ayudan pues en diferentes momentos de la historia, y especialmente tenéis un trato bastante cercano con ellos en Shadowbringers,
Fingers y también durante la historia de Binding Coil of Bahamut y también durante la historia de Stormblood, pero no tanto en sí mismo. Pues aquí lo tenéis, este es el padre, y el padre ha sido el que uno de los que ha llevado la iniciativa de que los Sarlayan se fuesen del continente de Orcia cuando estaban empezando los problemas dentro de Orcia hace muchísimos años. O sea, la Idilsair que veis abandonada y la Dravania Hinterlands que veis abandonada ha sido abandonada por decisión de este señor y también de otros señores más que están dentro de lo que son la sociedad de los Sarlayan. Pues este es uno de los responsables de que hayan abandonado la zona de Dravania Hinterlands y se hayan vuelto a lo que se llama Old Sarlayan, que sería su lugar de origen, en teoría. Y aquí es donde viene Istole realmente a pedirles ayuda, o bueno, a insistirles en que deberían de intervenir en este conflicto. Esto viene más detallado, de hecho, en el lorebook del juego. De hecho, viene la ficha de este mismo personaje en completo. Y también viene detallado qué es lo que ocurrió con Dravania Hinterlands, por qué se han marchado, y en el momento en el que se han marchado y quiénes fueron los responsables de apoyar la decisión de marcharse para volver a Old Sarlayan. Solo que en el lorebook, en ese momento, no se menciona en sí mismo Old Sarlayan con ese nombre, sino que se menciona su isla, que sería su lugar de origen, sin indicar que la ciudad se llama Old Sarlayan, como se le está llamando actualmente en Endwalker. Ahora lo que vamos a tener van a ser una serie de escenas que van a combinar distintos personajes. Esto ya es un poco a modo de desenlace del tráiler, como si funcionase un poco como a modo de intro de anime prácticamente. Nos muestran a Thinos con su guadaña. Por cierto, guadaña pistola, me acabo de fijar ahora. De hecho, la primera vez que me fijo que tiene un revólver la guadaña. La saca, la despliega para que la veamos bien clara. Ya sabemos que vamos a tener al Reaper. Vemos a todos los personajes. A Istole por una última vez y la mirada de Thinos que nos va a llevar hacia la luna. Aquí vamos a ver que el paladín se enfrenta también a otro enemigo bastante conocido, que es este de aquí. Este enemigo es uno de los que estaba también, uno de los que os podéis enfrentar en la mazmorra de Amouroth, porque realmente, bueno, pues es uno de los que trae el fin del mundo, teóricamente. Y, o sea, es uno de los bichos que pertenece a toda esta especie de cosa que se está invocando cuando ocurrió los últimos días de Amouroth y lo que está provocando ahora mismo Fandaniel, que es lo que está buscando, para tratar de buscar la destrucción de la estrella. No sé si me he explicado bien ahí correctamente, pero bueno. Bueno, aquí vemos al paladín, que bueno, al guerrero de la luz en modo paladín, reventando a este bicho, y esto nos lleva a la finalización del tráiler. Y esto, bueno, esto ya creo que de hecho este trozo de aquí coincide también con el teaser que vimos originalmente hace unos meses. Y esto sería el tráiler que nos han publicado de Endwalker y es un poco las cosas que quería comentar acerca de lo que se ve en este tráiler. Espero que os haya gustado el vídeo, seguid disfrutando mucho de Final Fantasy XIV, un saludo y hasta el siguiente vídeo. ¡Chao!